Vi que hiciste mucho hincapié en la gente que no sentías que no se la estaba pasando tan chido. Simón. ¿Qué tanto juega eso en papel en la comedia del no clavarte con esa gente si la mayoría se la está pasando chido? Digo que aquí, pues era lo como que lo que tenías que lograr para que sí ya sintieras esa relajación. A lo mejor tú como pues la persona que está diciendo, haciéndole su rutina, ¿no? Claro. Pero en espacios más grandes sigues fungiendo de la misma manera. O sea, no. Ya no te enfocas tanto en la gente. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo sí, cuándo no y cómo manejas eso? Exacto. Pues justo el mismo espacio de público, por ejemplo, en esta ocasión que eran, digamos, pues 25 más o menos, lo variaban porque entraban y medio salían algunos y pues todos andaban acá bien high, sí. Pues se perdían y así. Así parecía peda, la neta. Sí, sí. O sea, sí. De repente iba uno sentado y ¿a qué onda? Decía, ¿sabes qué? Quiero ir a miar, güey. Así. Sí, se levantaba, se iba al paticito, fumando cigarro, regresaba. O sea, así era muy, sí, muy interactivo en ese sentido. Sí, sí, la verdad. Y aparte estaba chido la experiencia porque nunca había, me decían justo los de Demente Exposiciones que el Mike, que pues nunca habían tenido esta experiencia y que está chido, güey, ¿no? Y justo, pues es eso en el aspecto de que, pues, cuando son pocas personas, pues yo al menos, yo trato de hacer como una atención muy personal. O sea, al final de cuentas, pues somos pocos, ¿no? O sea, bueno, pocos, o sea, pues, yo creo que menos de 30 personas es poco, ¿no? O sea, pues sí. Es reducido. Después es medio, entre 30 y 150 es medio, ¿no? Porque pues ya es más difícil controlar o... Ya mucho, ni siquiera logras ver, ¿no? La exacto, gente, ¿no? Entonces pues, hay más más que controlar, más bien es, como dices, ¿no? Ya hay más anonimato, ¿no? Entonces se relajan más el público porque ya... Es una masa. Entonces ya, güey, se entregan a reírse. Y pocos... La risa es muy contagiosa, ¿no? O sea, mientras más se rían, la gente más se ríe. Mientras menos se rían, mientras más se cohiben, más se cohiben. Sí. Entonces, en este caso, pues sí, porque es que había dos chicas, ¿no? sí. Una que se estaba divirtiendo, pero que tenía cara como enojada, ¿no? O sea, se reía, era como muy tajante. O sea, todo el tiempo estaba así. Y cuando ya estaba, ya venía el punchline, el remate de mi chiste, ya... ¡Ah! Ya. O sea, dos modos, así no hay punto medio. Sí, ajá. No, así, ja, ja, ja. Y mientras yo contaba, pues se me quedaba viendo así como... Te parecía ejercicio de impro, ¿no? Así. ¡Simón! ¡Huevo! Y la otra morra, se la pasó muy bien, pero no era muy expresiva y también, no sé, a lo mejor pensaba que... O sea, al final me dijo, está chido, me gustó todo lo que hiciste, pero sí sentía como cierto, como vengo a ver que no te equivoques, ¿no? O sea, como sentía, yo okay. sí la sentí como muy como juzgando el pedo, ¿no? O sea, como juzgando la técnica, ajá, o sea... todo así como muy analista, ¿no? Como hasta parecía reportera, ¿no? Así, con notas. Sí, ¿no? Y dije, ah, nomás, ¿qué tal que es policía o no sé, no? Ajá, sí. Y ahí salió una nota, ¿no? Sí, era bombero, güey. Sí, ya todos los bomberos de Chihuahua me dieron, ¿no? Sí. No, pero, o sea, sí. O sea, ¿Cómo fue el verlo? ¿Cómo fue el interactuar? O sea, ¿tu mente qué te decía que hicieras en ese caso? Pues es ¿cómo? Que mi intención, sobre todo porque como hubo consumo, ¿no? De esta plantita tan hermosa, pues yo dije, quiero que todos, todas y todos los que estaban ayer, pues se la pasen, tengan un buen recuerdo, se la pasen bien y estén chidos y se relajen, ¿no? Porque no quiero que mañana digan, ah, no mames, güey, estaba ahí así de... Porque hasta les dije, quien se quiera salir, pues les dije para tomar algo o ya, es que dicen, no, ya, nadie los va a molestar y todo bien y todo cool. Entonces, y ella se quedaba, ¿no? Se quedaba. Sí, sí. Que estás seguro que también es como un discurso de... Por ejemplo, en el COVID, pues cuando ya se estaba reintegrando todas las clases presenciales y así, Simón. Era como que, ah, pues, puede no faltar, pero van a no tener asistencia, ¿no? ¿Sabes? Es como que, qué madre, güey. Se van a perder los chistes, ¿no? Pues, pero sí me sentí, o sea, por el tema de que yo no, o sea, normalmente en los shows, en el 98% de los shows que yo tengo, o sea, doy muchos shows canábicos, bueno, doy shows canábicos para banda canábica con consumo y todo, como en estas ocasiones especiales, pero en general mis shows son normales, ¿no? Como cualquier show de stand-up y si se te fijaste ayer, lo que cuento no todo es de cannabis, o sea, nada más tengo un beat sobre el consumo, pero ayer era especial por cómo se dio, ¿no? Entonces,
sí hizo que yo pues tratara de que también incorporarla a ella como a la fogata, ¿no? Como de, pues mira, todos nos la estamos pasando cool y tú también, pero a lo mejor como que todavía estás como nerviosa de que no sé qué está pasando. O sea, creías que era algo externo, que no la dejaba estar cómoda, liberarse. Exacto. Pero pues también en su momento pues ya decía, bueno, ok, todo bien, chido. Era como, ya saben, como cuando llega una invitada, ¿no?, a la fiesta, que casi no se trata con todos y que tú de repente, si tú eres el anfitrión, de repente le dices, hey, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo, te ofrece algo? ¿Te dices un chupe? ¿Algo? ¿Todo bien? Sí. Va. Haces lo posible porque esa persona se reincorpore al grupo, ¿no? O algo. Y retomé, ya ves que retomaba, ¿no?, la cábula, pero sí fueron como 2 o 3 veces que le volví a preguntar. En un show, como dices, ya con más gente, pues a lo mejor si yo en primera instancia detecto a alguien, pues muy serio, a lo mejor le pregunto todo chido, ¿qué, papá? Y a lo mejor le suelto un chiste para que se ría o para incorporarla así y ya, chido, y ya, pum, la suelto, ¿no? Ya, o sea, X, o sea, ya no me, a menos que el chiste o lo que venga pues sea para que otra vez vuelvas como jejeje, no me he olvidado, pero no, o sea, sí, mientras mayor número de público, gente, menos te enfocas en eso. Sí, no, pues el chiste es que si al 99%, al 100% está pasándola bien, pues una por una persona no te vas a detener, o sea, digo que sí, yo luego suelo ser terco y complaciente, ¿no? ¿Sabes? No quiero que se la pase mal, ¿y cómo no? A veces te clavas en eso. Pues a veces, ¿no? O sea, digo, como todos, ciertas ansiedades, ¿no? Pero bien, ya he sabido cómo soltar esas cosas y digo, bueno, ya. El chiste es que yo me la estoy pasando bien y la mayoría se la están pasando bien. Y creo que todos nos la pasamos bien, ¿no? Sí, creo que estuvo chido. Y aparte de eso, también te consume la cabeza. Sí. Y al final no terminas teniendo el desempeño que, pues, normalmente tienes, claro, ¿no? Claro, sí, Simón. Sí, ayer la verdad es que fue un show bien bizarro porque hubo momentos muy, muy chingones donde nos pasamos muy chido, momentos bien clavados en la textura, en donde todos ya estábamos así, ¿no? Así, y que sincronizados. Sí, y momentos donde la banda se dispersó, todos estábamos en nuestro pedo, ¿no? Que también, que yo creo que fue en la cúspide de la neblina, ¿no? Sí. Donde de repente ya así entraba el, pues, ¿no? Y dame otra cerveza y ¿cuántos van a querer? Y de repente voy al baño y así, todo en su pedo. Como todo se ve ahí, pues también, Simón, ¿no?, distrae. Sí, pero todo cool porque pues justo, pues yo como ya he dado shows para público canábico, ya sé que pues real es distinto el flow. O sea, el flow es distinto a un show de bar normal, ¿no? Porque pues en los shows de bar pues se están chupando y a lo mejor están pues sí con más como en el pedo de jajaja, ja, ja, o pon tú que se envalentonan, pero están en este pedo, ¿no? Y a veces el público cuando está pues high, pues tú le estás contando un chiste y de repente ellos ya se quedan pensando ajá en su pedo, ¿no?